¿Qué tal, amigos de los Socradictos? Bienvenidos a este más de las entrevistas de estos pequeños mano a manos que se han estado llevando a cabo. Y el día de hoy simplemente tenemos algo que comenzamos a transmitir desde hace una semana, en la cual estamos muy gustosos de contar con la participación de más colegas, de más compañeros, pero ahora en el ámbito ya hablando de externamente, ¿no? Tenemos la participación o la posibilidad de compartir micro, bueno, más bien cámaras, videos con Falso 9, este canal de Argentina que se está uniendo y que le vamos a mandar la invitación para llevar a cabo temas que pudiéramos desarrollar aquí. Tenemos aquí ya a Falso 9, invitar. Vemos nomás que nos acepte la invitación para llevar a cabo este pequeño, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Todo bien, acá andamos. Recién estamos de noche acá, recién terminé de cenar, así que estamos preparados para hablar un poco de fútbol. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Estás en la ciudad de Buenos Aires o en qué ciudad te encuentras? A ver, ahí tenemos unos pequeños detalles, unos pequeños problemas. Aunque, a ver, vamos a ver. Esta cosa de la tecnología que suelen fallar, ¿no? Digo, a pesar de también la distancia, México, Argentina, cosas. A ver, Falso 9 salió. Vamos a ver si vuelve a entrar. Y pues como lo mencionaba, ¿no? Esta posibilidad que nos da que cada vez los créditos siguen innovando. A ver, tenemos aquí otra vez a Falso 9 para unirnos. A ver, creo que está teniendo ahí pequeños detalles. Saludando a la gente que se está dando la oportunidad de conectarse. Tenemos aquí a Falso 9 otra vez. Y ya aceptamos la solicitud. A ver, esperemos que ya se pueda. Lo saca de inmediato. Creo que estamos teniendo ahí un poquito de fallas. Flaco, simplemente saludos. Aquí está, como no, saludando a la gente. Mariano también. Está fallando el internet, es lo que me menciona. A ver, vamos a seguirle intentando, a ver si podemos conectar con Falso 9. Creo que ahí estamos, ¿no? Creo que ahí estamos ya, está fallando un poco. Sí, me falló un poquito el internet, ahí se me había desconectado, pero lo reinicié y estamos bien ahora. Está todo en regla. Eso es bueno, te saludaba. Pues platicar un poco de fútbol, platicar también acerca de esta relación entre futbolistas argentinos con el país mexicano. Digo, obviamente, la cantidad de argentinos que llega al fútbol mexicano, a la Liga MX, son muchos, ¿no? A pesar de que los mexicanos, pues también no tienen una gran exportación al país argentino. Exacto, es medio raro porque siempre que hablamos de México y Argentina, por lo general suelen ser los de nuestro país los que emigran para México para jugar al fútbol, los que van a Centroamérica más que nada a poder desplegar su carrera. Pero luego de mexicanos tengo poco recuerdo que hayan pasado por acá, por Argentina, no se me vienen a la mente muchos. Pero si tengo que hablar argentino, se me ocurre un montón, y más que nada que hayan salido, ponele, campeones o hayan jugado en la selección al mismo tiempo que estaban en México, tengo en mente algunos. Sí, hay algunos que han jugado, incluso algunos que se han naturalizado, ¿no? Para jugar en la selección mexicana también. Argentinos, recordar, por ejemplo, el caso de Guille Franco, el Chaco Jiménez, de los más recientes que estuvo disputando, Damián Álvarez, también un jugador que tuvo buen paso por el fútbol mexicano. Han sido varios los jugadores. Así como hay jugadores o fichajes buenos, pues también está siempre lo contrario, ¿no? Fichajes que no resultan ser del todo agradables, y no justamente porque el jugador no tenga calidad, sino que simplemente el jugador se encuentra con varios factores que no lo dejan desarrollarse de la mejor manera. Exacto, siempre le ha pasado a muchos jugadores, pero yo tengo un buen recuerdo por lo general
de argentinos allá, al menos se me vienen a la mente, que han tenido buen paso. Me acuerdo de Ruggeri, por ejemplo, Oscar Ruggeri en América tuvo un excelente paso. De hecho, cuando por jugar a alto nivel en América de México allá, lo convocaron a la Copa América del 93. Si mal no recuerdo, sí. Sí, y llegan justamente a equipos grandes, ¿no? También aquí, algo que se menciona, digo, no sé, en la Liga de Argentina, me imagino que también lo que es Boca y River son quien mueven ahí los papeles, ¿no? Son los que siempre están disputando las copas, los que se encuentran en las partes altas, o mínimo los que tienen la obligación de estar ahí por lo que representa la institución. Acá en el caso de Chivas y América, que son los equipos más grandes, pues conocemos la historia o la tradición del equipo de Chivas, que es jugar con puros mexicanos, respetable, pero conocemos también la historia de América, ¿no? Que a lo largo de todo lo que lleva, ha tenido gran cantidad de extranjeros, en este caso argentinos, que los dos últimos, pues han salido para Europa, ¿no? Marchesín y Guido, que han sido como que su trampolín para ir al viejo continente. Exacto, Marchesín teniendo un gran rendimiento. Marchesín que tuvo fue un héroe más que nada en América. Y luego, igual, al igual que Guido Rodríguez, que por ejemplo, Marchesín salió de Lanús, Guido Rodríguez sale de River, que no tenía ruedo. Y van a marchar a jugadores que por él no tienen ruedo, aprovechan un hueco que hay en algún equipo y ahí pueden ser explotados. Imagínate si Guido Rodríguez se quedaba acá relegado en equipos de cabotaje de Argentina jugando en Defensa y Justicia. Por ejemplo, que Defensa y Justicia es un buen equipo. Pero si pasás a jugar uno que conoce mundialmente como América de México, puedes dar el salto al Betis, como le pasó, que ya es. Y no está teniendo tanto ruido en el Betis, pero bueno, está mejorando de a poco, está teniendo mucho más ruido, está siendo mucho más conocido. Aparte, en América logró ser convocado con la selección argentina, que eso ya es un mérito gigante. Cosa curiosa que les pasa a la selección argentina, digo, por la cantidad de jugadores y de calidad que tienen, por ende, los jugadores, en Europa existen muchos argentinos, muchos jugadores argentinos que se encuentra disputando en las primeras ligas, por mencionarlo así, que son las ligas europeas, y es raro ver a jugadores que estén o que estén jugando en la Liga Mexicana o en Argentina o simplemente que estén jugando en el continente americano. Es muy raro ver a jugadores que sean convocados a la selección, a la Argentina. Es que es muy variado, siempre depende de la visión que tenga el técnico, porque tenés también que, por ejemplo, el fútbol se considera, por lo general, que el fútbol del continente americano no es tan bueno tenido en cuenta con el fútbol europeo. Por ejemplo, te pueden convocar antes a Emiliano Buendía, que está jugando en el Norwich, en la Premier, peleando, antes que a un jugador como Zambuesa, que está jugando, no me va a salir el nombre del equipo, creo que es en el Pachuca, que está jugando Zambuesa. Zambuesa estaba jugando en el Pachuca, en esta temporada ha decidido salir ya de Pachuca, pero estaba jugando. Perfecto. Por ejemplo, puede tener más chance un jugador siempre que esté en la Premier League, que esté en la Liga Española, antes que un jugador que esté en la Liga Argentina o en la Mexicana. Y eso tarde o temprano llega a ser contraproducente, porque jugadores de alta calidad que están jugando en estas ligas, ganando rodaje, forzando su talento, ganando experiencia, además, porque si conoces países nuevos, la experiencia se gana igual y conoces nuevas maneras de defender, nuevas maneras de jugar al fútbol, porque el fútbol se vive distinto y se juega distinto en cada país. Y creo que había que empezar a valorar un poco más el fútbol que se juega principalmente en América, porque el fútbol argentino, los argentinos lo tenemos valorado, gente afuera también lo tiene valorado, de hecho es un mercado en el cual se puede pescar fácilmente, porque nos vienen con 10 millones de euros y no le podemos decir que no, porque el club para el club, tener euros y pasarlos a pesos ya es sacarse alrededor de 10 deudas de encima, porque es increíble. Es increíble, tenemos la plata tan devaluada que con 5 millones de euros te pueden sacar un jugador que después te valga 60. Sí, concuerdo contigo, Tony. Otra de las cuestiones, pues, ¿cuál es el recuerdo más reciente que tienes sobre fichajes que hubieran sido, a lo mejor no bombas, pero hubieran dado el ancho y hubieran sido de gran calidad aquí en México? Por ejemplo, uno que me llega a la mente es Marioni fue un gran jugador y lo está haciendo también ya en la faceta de entrenador, que poco a poco va a ir tomando esa experiencia. Otro caso es también el Guille Franco en su momento, Matías Buoso, que fue de más a menos, se quedó estancado, no, ya no pudo dar ese salto.
pero pues son de los jugadores que ahorita se me vienen a la mente, que han tenido muy buen paso por aquí, por México. A mí se me viene un director técnico, se me viene el pelado Almeida, Almeida que estuvo como director técnico, fue pero queridísimo allá en México. Palermo estuvo también, Martín Palermo, pero creo que no tuvo, tuvo un paso regular. No sé si fue más tan querido ya. No, no lo tengo, no tengo, no vi mucho fútbol cuando estaba Palermo de director técnico allá, pero me parece que hizo un paso regular, tranquilo. Nada del otro Sí, mundo. fue un paso más discreto que el que tuvo Almeida, ¿no? Y Almeida pues ganó todo lo que quiso aquí en México, todo lo que tenía por ganar. Gana Liga, gana Copa, gana también esta Liga de Campeones, la Supercopa MX. Tuvo todo todas las copas, por todas las oportunidades que tuvo, las ganó. En el caso de Palermo, pues sí, era un poco más difícil. El equipo que tenía tampoco era el mejor, hay que ser sinceros. El equipo de Pachuca tampoco ha sido el mejor, pero no le fue tan bien como se esperaba, ¿no? Y a lo mejor es parte de la experiencia. Yo no tengo la duda ni ahora sí que el menor presentimiento de que pronto pueda volver al fútbol mexicano a hacer mejor las cosas. Sí, puede ser tranquilamente. Volviendo al ámbito de jugadores, se me viene, bueno, fija, va a ser fija, pero bueno, es la obvia. Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori es la obvia, la que vamos a decir todos, pero es que es otro planeta. Lo que logró en Rayados no, no lo entiendo, sigo sin comprenderlo. Porque cuando vos mirabas a Funes Mori jugando en River, que fue el único club que lo pudimos ver realmente con mucho tiempo de titular, era un tipo, había una canción que era directamente y Funes Mori lo erró. Le hacían burla a Funes Mori porque erraba muchos goles. Y llega a Rayados y miro partidos de Rayados a Funes Mori que la baja de pecho, le pega de chilena. Funes Mori jugando a nivel maradoniano en México y no entiendo cómo recupera tan bien el rendimiento. Es increíble, ya es un ídolo mundial, más o menos histórico ya en Rayados, ¿no? Sí, es uno de los jugadores que poco a poco ha ido formando esta parte llamada historia de un club. Otra de las cuestiones también es de que aquí cuando ganas un campeonato de goleo, pues también te proyecta como un buen jugador del club, se te valora, se te reconoce el esfuerzo que vas haciendo, más últimamente más en los equipos del norte, que así es como le llamamos acá, que es Tigres y Monterrey. Pero Funes Mori, digo, no sabía que tenía canción allá en Argentina, donde no lo, o sea, donde se le criticaba un poco, pero ¿qué pasa, no? A veces, ¿tú qué piensas que sea esto? Por la presión que sienten del equipo en donde están, digo, estar en River, me imagino que es una presión enorme. Es que estuvo en la peor época de River. Fíjate que Funes Mori, los goles que erra o las cosas que falla, las hizo contra Belgrano en una, en un partido que nos mandó al descenso a River. Y desde ese punto como que quedó muy mal recuerdo de Rogelio acá. Y creo que por eso siempre va a tener mala imagen, porque cuando tenía que rendir, bueno, era muy joven, hay que sumar también que era muy joven al momento en el que River se jugaba al descenso y él estaba de titular. Pero era entendible el repudio que se tenía por, principalmente porque era un delantero que erraba, no es que no tenía oportunidades, que tenía mala suerte, no, erraba los goles, parecía que los erraba a propósito. O recuerdo una que quiso, quería, acá se dice gambetear, capaz que me entendés mejor si te digo regatear, no sé. Pero quería hacer una gambeta y se tropezaba solo, era malo. Vos lo veías a Funes Mori y decías que era un jugador malo, que no tenía mucho futuro. Y lo ves allá y decís, es un jugador de selección. Vos lo ves a Funes Mori en Rayados y decís que es para la selección argentina. Yo le daría una chance también igual, pero no te voy a negar. Pero me parece que es una oportunidad como de resurrección el fútbol mexicano casi, porque no te conocen, no tenés los insultos de la gente, te sacás una mochila de encima que era la de ser el delantero que erra, el que mandó a River a la B, ponele también. Creo que ahí tenés el factor de que te sacás una mochila, un peso grande de la espalda y podés volver a rendir como realmente el potencial que tenés. Sí, claro. Y también ha pasado un caso curioso que yo creo de los últimos años ha sido el único en donde un jugador ya que viene aquí al fútbol mexicano, Darío Benedetto, llega al equipo de Tijuana, hace muy bien las cosas y todo. Eso le alcanza a Darío Benedetto para migrar
al equipo del América, que como sabemos es de los más grandes aquí, de los más conocidos y el más ganador de México. Pero ya conforme estaba en el América, el paso que había tenido fue cayendo, no fue el mejor, no fue lo que se esperaba. Incluso sale de aquí de México así sin pena ni gloria y llega a Boca Juniors y comienza a hacer muy bien las cosas. Llega a Boca Juniors y pareciera que la presión era lo que necesitaba, ¿no? Caso contrario a Funes Mori, que venía de la presión y llega acá a un equipo más tranquilo, en donde empieza a rehacer su carrera o a retomar ese nivel. Benedetto, totalmente lo contrario. Sale de aquí ya sin presión, sin nada. Llega a Boca Juniors, que la presión es máxima, y hace muy bien las cosas. Y cuando llega a Boca fue, no fue medio en duda, tipo decir, traer un delantero de más de 27 años, con una experiencia solamente en Arsenal y en el fútbol mexicano, tipo vos decías, ¿rendirá o no rendirá? Y fue medio, fue una locura cómo rindió después en Boca. No sé si tanto la presión, creo que es un caso opuesto al de Funes Mori, principalmente porque Funes Mori se experimentó allá, yéndose muy joven, pero no tiene pinta de que vaya a volver. Y no tu, y tu, la mala imagen le quedó. Y acá Benedetto no tenía una imagen mala. Benedetto en Arsenal jugó bien y por eso emigró a México, a Tijuana. Y después tenés cuando viene a Boca, por el mal rendimiento que tuvo en América, había dudas, y principalmente porque jugaba en América. Acá teníamos que el fútbol mexicano no era tan competitivo, o si rendía mal en México, capaz que tenía algo malo Benedetto, pero ahí te das cuenta que no. Que Benedetto ganó experiencia necesaria para un delantero allá en México, y cuando la pudo implementar acá en Argentina, lo hizo y como un delantero de cátedra. Me acuerdo de la eliminatoria contra el Palmeiras, supongo que se acordará, ahí tenemos en el chat de Instagram, está Augusto Guardiola, que es de Boca, y estaba hablando de Pipo un poco, que decía que lo insultaban todos apenas había llegado, le mete dos goles al Palmeiras, pero de increíble, tipo de talla europea los goles que le mete al Palmeiras. Y en América capaz que no le metió un gol al arcoíris, era increíble cómo levanta el nivel. Sí, otro caso que también estuvo en el América, digo, no sé si el América, más allá de fortalecer a los argentinos, que algunos le han venido muy bien, ¿no? También no todos, como mencionamos al principio, no todos siempre tienen el mejor rendimiento o lo que esperan, a veces no está adecuado el jugador para el club, ni el club para el jugador. Pero otro caso es el Chino Romero, que en América, pues también fue de más a menos, ¿no? Siempre fue. Comenzó con algo regular, pero su carrera, su nivel futbolístico, el toque goleador fue cayendo. Ahora Independiente lo vemos que es todo un goleador. Aquí el dato no lo pasa el buen Luis Enrique. No sé mucho del rendimiento que está teniendo el Puma, Emanuel Gigliotti, no lo tengo seguido, porque vi que hicieron un montón de fichajes, si no me vas a matar si me equivoco, pero creo que era el Toluca, que ficharon a Maidana, a Mancuello y a Gigliotti, viejas glorias del fútbol argentino. Gigliotti, que bueno, se recuerda principalmente por el gol que erra contra River, que el penal que le ataja Barovero al minuto 3 de partido. Y después tenés a Maidana, que venía de ganar la Libertadores, Gigliotti, que salía goleador del campeonato, y un Mancuello que, bueno, venía flojeando, pero siempre fue un jugador muy lírico, de gran pie, que es muy, muy distinguido al momento de jugar. No sé qué rendimiento estarán dando. Tiene Sé un que se te paso. dio vuelta la cámara. Ahí está, Ahí está. tiene un paso ahí medio. Todavía no ha explotado como tal. El equipo de Toluca también se encuentra en un bache enorme a lo que nos tenía acostumbrado en su momento. No han terminado por salir de ese bache que han caído y esperemos pronto vuelva, ¿no? Ha demostrado buenas cualidades, aunque también de repente ya en cuestión grupal, en cuestión equipo, pues no termina por convencer mucho. Otro caso que se me viene a la memoria es el de Bruno Marioni, quien también aquí con los equipos mexicanos que jugó, pues fue figura, ¿no? Tanto en Pumas, en Toluca, en Atlas. Yo no tengo recuerdo de Marioni, obvio, no me acuerdo cómo rendía el jugador mucho. Tengo el recuerdo de más otros, de lo más reciente, por ejemplo, de Evangioni jugando como lateral izquierdo allá
también en Rayados. Tengo de la camada reciente, la tengo muy en mente, de Marcón en Cruz Azul, creo que era, ya si le lleva, no, espero no errar en ningún equipo. Pero yo voy diciendo, Marcón, Iván Marcone en Cruz Azul, me acuerdo que jugaba, lo pedían para la selección, lo convocan, y después viene a Boca y se desvanece. También porque juega fuera de posición, pero eso es otro tema. Pero Marcone es un 5, un mediocampista de cátedra también, que la rompió en Cruz Azul. Sí, de lo mejor que estuvo, digo, poco tiempo estuvo Marcone cuando vuelve a Argentina, cuando regresa al fútbol argentino, al conjunto de Boca Juniors. La directiva sí gustaba o sí le convenció que se quedara, pero no terminaron por hacerse de ahora sí que de Iván Marcone, ¿no? Otro caso también, no sé si no es tan reciente, es un poquito más, Izquierdos, que también jugaba para Santos. Llega al conjunto de Boca Juniors también una, ahora sí que no nomás delantero se llevaba, ¿no? Sino también defensas. A lo mejor de los que se encuentran activos podemos hablar de Nahuel Guzmán, el patón que está haciendo muy bien las cosas en Tigres y que también ya se ha consolidado, ya ha tenido ha sido el portero titular por mucho tiempo y lo seguirá haciendo mientras se conserve ahí en el conjunto felino. Sí, Nahuel Guzmán en Tigres es una pared, es una muralla, es increíble. Me acuerdo mucho la final, poner la de 2015, si ni mal no recuerdo, que creo que ya estaba ahí el patón. En 2015 contra River, Tigres cuando jugaba a la Libertadores. Ya estaba Guzmán en esa época, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí, Y creo que era de los pocos argentinos que habían ahí. Cuando apenas llegaba Guiñac, me acuerdo que Guiñac, si hablamos de extranjeros, bueno, Guiñac es de otro planeta ahí, desde que llegó del Marsella, que no para meter goles. Pero a eso, volviendo a los argentinos, Marchesín, Barovero, el Patón Guzmán, está lleno de arquerazos, principalmente todos de nivel de elite allá. No, no tengo ningún. No, no se me viene a la memoria otro arquero que haya rendido tan bien como estos tres allá en México, pero me sorprende porque pescaron un precio re barato y se llevaron, pero paredes para poner en el arco. sí. Paolo Golz también un jugador que sí hacía muy bien las cosas aquí en México con el equipo de América y terminó también jugando para Boca, ¿no? Hablabas de Barovero. Barovero le termina pasando ya, creo que le termina que ahora sí cobrando factura la edad a Barovero, el portero, quien deja Rayados, después llega Necaxa y ahora también deja el conjunto de Necaxa para explorar nuevos rumbos, ¿no? Otro club. Aquí mencionan, dice Augusto Guardiola, pregunta al compa mexicano que qué cree que le pasa a Chivas. ¿Qué creo que le pasa a Chivas? Pues fíjate que en torneos pasados eran problemas de jugadores, problemas de directiva, problemas en la parte de arriba, extracanchas, que era mucho lo que se le consideraba. Hoy en día creo que el equipo de Chivas pues tiene que retomar de sí o sí a estarle peleando ahí los campeonatos a la América, aunque algo que le ha pasado pues prácticamente es dejar de formar futbolistas, ¿no? El no formar, el no tener continuidad con sus futbolistas, creo que le ha pasado, porque por una temporada llegan unos que dan un partido bueno y que se creen estrellas y después hacen dos partidos buenos, los dejan salir. Esto es lo que le está pasando, ¿no? Totalmente de acuerdo aquí con Quique de Ciudad Juárez, que dice jugadores sobrevalorados, que no saben comprender o no saben tomar las cosas con calma. Me imagino que también hay jugadores sobrevalorados en Argentina que piensan que por tener una temporada buena, pues van a tener todo, ¿no? Uf, pero tenemos pero a montones. Y argentino más que nada, porque el argentino, como ya se lo tiene futbolero al argentino, apenas cuando sale un talento y se lo llevan, piensan que va a rendir como Maradona cuando fue al Napoli. Pero muchas veces no puede llegar a ser así. Como cuando se lo llevaron a Bruno Zuculini, me acuerdo, es el primero que se me viene a la cabeza. Bruno Zuculini, se lo lleva el Manchester City cuando estaba pescando por estas tierras. Se lo llevan Bruno Zuculini con 20 años, con el que había tenido una temporada buena en Racing. Después termina yendo. Se prueba un tiempito ahí en el City, le va mal. En el Valencia, le va mal. Está jugando un tiempo más en Europa, le va mal. Y vuelve a River y está sentado en el banco. Bruno Zuculini es un jugador para que rote,
que es la típica, explotan a los jóvenes, los fichan de muy jóvenes, y cuando emigran para Europa, ya te das cuenta que le falta experiencia, que se subieron al barco de que son estrellas mundiales y en realidad tuvieron la primera temporada buena, le faltó foguearse, le faltó entrenar y mucho más. Craneviter también es uno que cayó en picada, que ahora está en Rayados, fue a Rayados al final. Sí, llega al conjunto de Rayados, pero como tú dices, ¿no? Esta parte en la que llegas a tener buenos partidos, buenos momentos, y el hecho de por esto ya pensar en cosas mayores, creo que le termina cobrando factura. Otro de los casos, digo, no sé si lo recuerdes ahí o lo tengas presente, se acaba de retirar en esta temporada, era Basanta, otro jugador de Rayados. Yo creo que los equipos de tanto Tigres como Rayados tienen buenas visorías al estar en tierras argentinas, ¿no? Porque se llevan ahora sí que a jóvenes o algunos ya con calidad, donde los compran a lo mejor a un precio no muy alto, pero ya cuando llegan acá, pues los jugadores demuestran toda la calidad que tiene y el precio que tienen, pues ahora sí es demasiado alto. Sí, ya con la ficha, lo podés resumir con la ficha de Pizarro y en Tigres de Pizarro y de Guzmán, por ejemplo, te nombro dos. Después tenés cuando se lleva a América, cuando se lleva a Guido Rodríguez, se lo lleva, pero acá se dice, cuando algo es barato, se dice por 2 pesos con 50. Te llevan a Guido Rodríguez por 2 pesos con 50 a la América y te rinde como si estuviera siendo ahí Fernando Redondo, más o menos. Es impresionante cómo han logrado rendimiento. Y encima, porque fichás barato. Siempre lo que tiene el mercado argentino, hasta para México, es que fichás barato acá. Venís, te llevas un jugador que esté relegado, lo podés fichar tranquilo, te lo llevas a un precio barato y encima te va a dar rendimiento casi asegurado. Si al menos si está en Boca o en River, por lo general los que están relegados son por falta de lugar en la plantilla o en el banco. Y quedan relegados en reserva, capaz, y ahí puedes pescar. Pasó con Tomás Andrade, creo. Con Tomás Andrade pasó, con Luciano Costa, que ahora está en el Atlas. Después Atlas. tenés a Pareja. Ah, no, a Pareja, creo que sí, ¿no? Pareja está jugando también en el Atlas. Defensor, zaguero. Sí. Sí, ha estado, no ha tenido los minutos que se le desea, pero está ahí. Digo, Luciano Costa, también no sé qué tan parte beneficiosa sea esto para el jugador argentino que comúnmente siempre es de buena calidad y comúnmente siempre, pues si hay algo que se respira en Argentina, es fútbol. No, no hay otra cosa que no se respire en Argentina. No sé qué tan conveniente les es para los jugadores argentinos llegar a la MLS, una liga en la que, siendo sinceros, todavía no es de primera clase. Digo, ni la Liga MX, ni la Liga Mexicana, pero yo creo que sí se encuentra todavía en cuestiones de deportivas por arriba la Liga de México que la de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor ya si quieres pensar en tu futuro, en lo económico, pues la mejor opción siempre va a ser Estados Unidos. Jugar en Estados Unidos es obvio, es un paraíso para un jugador argentino que viene. Te pongo el ejemplo de Ezequiel Barco. Ezequiel Barco en el Atlanta United está en un paraíso, lo quiere toda la hinchada, hay mucha gente. El fútbol es algo nuevo, así que es como medio moda. Fíjate que todavía están en proceso de adaptarse un poquito a lo que es el fútbol en general, como un deporte que tener en cuenta. Porque antes, por lo general, ya es fútbol americano, béisbol. Poco más. Básquet, bueno, el básquet prima bastante también allá. Pero ahora que sumen el fútbol es como algo lindo, porque le puedes dar oportunidades a jugadores de allá que, por ejemplo, se me viene a la mente Alfonso Davies, el que está ahora jugando en el Bayern Múnich. Ese jugador sale de Vancouver. Los Vancouver Caps no lo tenía nadie, ese chico. Jugaba de extremo izquierdo. En el Vancouver no lo conocía nadie y están surgiendo ahora futbolistas canadienses, que encontrar dos futbolistas canadienses creo que era con suerte. Era cuestión de pura suerte, si es como buscar a Wally y encontrar a esos futbolistas canadienses, era casi imposible. Y ahora ya es mucho mejor, pero bueno, todavía sigue siendo un fútbol más o menos de cabotaje la MLS. Menciona aquí también Quique Pulisic, sí, cierto, que también tuvo buen paso por el Dortmund, tanto en el Chelsea, pero tú lo mencionabas, ¿no? Antes de encontrar jugadores de calidad o jugadores que se dedicaran de lleno al fútbol canadienses o estadounidenses,
era muy difícil, era buscar, ¿no? Así que un alfiler en un pajar, ¿no? No sé, era demasiado difícil ahí. La verdad es que no era el fuerte. Yo creo que había otros deportes que sí eran el fuerte, como el básquetbol, como el fútbol americano, como el béisbol. Y yo creo que el fútbol lo tenían al lado. Ahora que poco a poco lo van tomando, que va siendo algo nuevo para ellos, esperemos ver cómo reacciona, ¿no? Que si bien el caso de la MLS ha servido para jugadores que ya se encuentran un poco en el retiro, digo, ha llegado, en sus momentos llegó David Beckham, Rafael Márquez, llegó Acá. Wayne Rooney, Kaká, o sea, yo creo que ya se encuentran en la parte final, ¿no? Llegan, sí dan todavía calidad, le enseñan algo a los jóvenes que vienen saliendo, pero tampoco creo que sea en un buen tiempo un fútbol para competir. No creo que sea un fútbol donde te sirva de trampolín para ir a Zlatan, también menciona Carlos Vela, ¿no? Javier el Chicharito Hernández. Yo no creo que sea como el fútbol mexicano, en donde llegas y te pueda servir para viajar al viejo continente. Ahí también te nombran a Pirlo, Gerrard, Lampard. Mismamente, Giovinco. Sebastián Giovinco era una joven promesa en su momento en la Juve y después cae cuando ya había bajado mucho el nivel, porque literalmente cuando yo lo veía en la Juve tenía buena pinta Giovinco en un pasado, pero después cuando bajó el nivel fue al MLS y descosió la pelota, la rompía. En ligas de cabotaje así, jugadores de alta calidad la rompen, parecen que son la estrella, parecen que son Messi y Ronaldo verlo a Giovinco con 31 años pisando la pelota. Era una locura, acá, acá también, porque es un fútbol de un ritmo más bajo, donde no está jugando en un grande Estados Unidos, sí, el fútbol está recién saliendo. Creo que es más lo que uno aporta. A ver, tenemos que... Y en Estados Unidos. ¿Me escuchaste o se me tildó? Sí, no, sí, se te escuché. Sí, digo, o sea, es más que nada lo que uno aporta, ¿no? Y también el Piti Martínez, que también es otra de las personas que también poco a poco pues se van consolidando en el Atlanta. Sí. Remedy, también está Remedy, me acuerdo. Pero Claro. hay un montón. Y ahora parece que está la Liga MX y la MLS, parece que está haciendo un rumbo bastante típico para jóvenes argentinos. Y principalmente porque tienta mucho la vida que da Estados Unidos. Creo que la vida que podés tener jugando al fútbol en Estados Unidos es tan privilegiada que por eso se van principalmente. El Piti Martínez pasó de vivir en la miseria total jugando en Huracán y todo, para luego estar en Estados Unidos, en Atlanta, tomando sol tranquilo con la señora, al igual que Ezequiel Barco. Ezequiel Barco sigue siendo un pibe, Ezequiel Barco es un chico. La rompió en Independiente, ganó la Copa Sudamericana, pateó el penal decisivo contra Flamengo, hizo casi historia, bueno, digamos que historia, en el rojo y después llegás a cobrar en dólares, porque acá cobras en pesos. Podés hacer más historia, pero pesos argentinos no te quiere cobrar ninguno de los jugadores. No, pues no. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas esta parte? En donde jugadores argentinos, donde antes tenían mucha hambre de querer sobresalir y a lo mejor el tener una mejor calidad de vida, que justamente me imagino que cualquier profesionista, porque también esto es una profesión, ¿no? También hay que verlo de esa manera. No por jugar fútbol tienes que estar complaciendo siempre a los demás. Hay que saber que es una profesión y obviamente estás en busca de tus intereses personales. ¿Crees que le sea mejor o no crees, o más bien, crees que le afecte o no el llegar a jóvenes argentinos a la MLS, en donde pasas a lo mejor de una vida regular en lo que estás manejando a una vida llena de lujos? ¿Crees que pudiera existir el conformismo del jugador argentino para decir, pues aquí estoy bien, aquí gano bien? Tengo muy buena familia, tengo a lo mejor mi mansión, soy querido en el equipo, ya no me interesa Europa. Creo que al punto de ya no me interesa Europa no llega ninguno, pero me parece que algunos prefieren relegar la carrera a lo que antes era un sueño porque te tenías que ir a África a jugar en Emiratos Árabes para poder cobrar de la manera que están cobrando ahora en Estados Unidos, en lugares así. Era el sueño cualquiera, fíjate, te doy dos ejemplos. Mauro Zárate se va a
a Emiratos Árabes a jugar 2 años, gana mucha plata, gana mucho dinero y después vuelve a jugar a Europa, todo así, pero a un nivel más bajo. Manuel Lanzini también fue a jugar al Al Hilal en su momento, apenas salía de River, y estuvo unos años allá. Prefieren relegar, por ejemplo, cuando están teniendo gran talento, Gaibor, otro más que se me ocurre, pero no es argentino, es ecuatoriano. Los jugadores prefieren relegar 2 o 3 años de su carrera cuando no importa mucho, poner cuando son muy jóvenes, que saben que van a seguir rindiendo, porque si siguen jugando al fútbol es porque el nivel lo tienen, y al momento de emigrar a Europa, el único van a estar más maduros, que encima es mejor para ellos. Ganan mucha plata, se aseguran un futuro, porque la carrera del futbolista es muy corta. Jugar, te estás trabajando hasta los 34, si llegás bien físicamente, llegás hasta los 35, 36, y después te toca retirarte y ver si puedes vivir del fútbol o buscarte otro trabajo. Hay muchos futbolistas que no han llegado mucho. De hecho, conozco casos de futbolistas que lo toman como oficio. Nacen con el talento y capaz que no te gusta el fútbol, pero bueno, ganas plata jugando a la pelota. ¿Qué mejor? Batistuta. Batistuta, un 9 como ninguno, jugaba excelente, pero el tipo siempre dijo: yo juegue donde juegue, es mi trabajo. Yo estoy trabajando, tengo que hacer, hago lo que me pide mi labor, que es meter goles. Y el loco lo hacía mucho, parece. Lo hacía de muy buena manera. Digo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Últimamente, el caso más reciente o el mejor jugador que hoy en día tiene la selección mexicana, Carlos Vela. Carlos Vela tampoco, no es muy fan. Obviamente, ya con el tiempo, pues ya se hace fan. Pero no era su fuerte. Bueno, su fuerte sí, pero no era lo que mucho le llamaba la atención a él, el fútbol. Él prefería otros deportes, pero como tú lo mencionas, pues es mi oficio, es mi trabajo. Es lo que tengo que hacer y donde quiera que esté, pues lo voy a hacer de la mejor manera posible, ¿no? Ahí tenemos unos pequeños detalles, creo que se está cortando. A ver si me escucha. Bueno, aprovecho este espacio, este momento, para saludar a todas las personas que están dando la oportunidad de conectarse, gente de México, gente de Argentina. Hola, hola, está. Ya volví. No, no te podía escuchar. Se me tildó el directo. Te mencionaba de Carlos Vela. que el Carlos Vela, ¿no? Un personaje que hoy en día, pues también su fuerte es el fútbol, aunque a sus inicios, pues no era lo que más le agradaba, el deporte que él quisiera. Lo ve como un buen oficio, lo ve como su empleo, como su profesión, y pues ahí lo vemos todavía teniendo, ¿no? Mucho se le criticó el hecho de venirse de Europa, teniendo la calidad de poder posicionarse en otro equipo de mayor rendimiento o de mayor prestigio, viene a Estados Unidos y pues prácticamente con lo que mencionamos, ¿no? Viene a asegurar un futuro que pues en ningún momento está mal. Digo, no lo veo mal el asegurar un futuro para ti y para tu familia, tampoco lo veo mal. Para mí está perfecto, esa actitud para mí está perfecto, sos un profesional. Mientras rindas bien, cumpliéndolo como profesión o como pasión, está perfecto, estoy perfectamente de acuerdo en eso. Pero en la selección mexicana, si tengo que hablar de cracks, me parece que actualmente la tiene Pizarro. Pizarro me parece que está siendo como que el astro que está dominando la mitad de la cancha ya en México. Y ahora se fue al Inter de Miami. Eso es lo que no me gusta de la MLS, mirá, ahí tenés un tema. Que aparezca David Beckham y diga: mira, quiero hacer un equipo. Y ponga el equipo y ni siquiera tenga que ascender categorías. Dijo: yo hago el Inter de Miami y entro en la MLS. Hizo el Inter de Miami, lo metieron en MLS, listo. Impune, no me parece. No, no hay No, y mérito. no sabía. Fíjate que en el fútbol mexicano acaba de pasar algo similar, algo que para muchos causó mucho repudio, que para muchos causó el descontento total de toda una ciudad, de toda una afición, como lo es la ciudad de Morelia, en donde mudan un equipo, ¿no? Y yo veía muchas opiniones, me gustaba ver los tweets de repente que hacía mucha gente, y había una comparación entre el fútbol mexicano con el argentino o en similar con el fútbol sudamericano, en donde decían, caray, en Argentina mudar a un equipo, que el día de hoy, no sé, Vélez, por ejemplo, lo compra otros dueños y se lo llevan de ciudad, no pasa, ¿eh? O sea, en Argentina, para que pase eso, es muy difícil.
Mira, no solo muy difícil, yo te diría que sea imposible. Te diría que la misma hinchada te haría imposible que la afición, bueno, como se diga. La afición te diría que es imposible que permita que su equipo se mude o cambie o lo compre algún sponsor. Yo primero que dudo que algún sponsor venga a invertir en Argentina, primero y principal, porque no es una situación en la cual pueda salir ganando económicamente. Pero si a Vélez lo vienen a buscar y quieren mudarlo de jugar en la Amalfitani y que no quieren que juegue más en Liniers y todo, va a ser imposible. El único club que conozco que se muda de cancha es San Lorenzo, pero por problemas políticos más que nada. Acá Sí. nunca, nunca por plata no se va a mover ninguno, porque lo quieren hacer con Boca y se negaron todos, lo quisieron hacer con River y se negaron todos. Nadie quiere que se mude o que cambien de estadio, porque le tienen un afecto ya al estadio, al lugar. No va a pasar lo que pasó en el Atlético de Madrid, lo que pasa en Sinaloa. Imposible. Ese es el caso de Sinaloa, ¿no? En donde un día eres Morelia y al día siguiente nomás te despiertas y te dan la noticia de que pues unos dueños quisieron ver por sus negocios, por invertirle en una franquicia del fútbol, vieron que tenían un estadio de fútbol en condiciones para que se jugara y deciden llevárselo de ciudad, deciden cambiarle el nombre, deciden cambiarle toda la imagen y pues prácticamente Morelia deja de existir. Bueno, les dejan el nombre, ya se llegó a un acuerdo, pero lo que fuera como Monarcas Morelia, pues deja de existir en la Liga MX y ya es Mazatlán, ¿no? Es esta parte que digo. En Argentina no se ve, en otros lugares como España también no me imagino que el fútbol sea así. Bueno, en España tan literalmente no ha pasado, pero pasó lo del Atlético de Madrid, en Inglaterra con el Arsenal, con un montón de estadios. Por ejemplo, el Stoke City tiene el estadio que se llama Bet365. El estadio, también tenés el Emirates, son los nombres de las marcas, ninguno. Y ahora el Wanda Metropolitano, que lo auspicia una marca, no me acuerdo cuál, pero todo el mundo le quiere decir el Metropolitano y sigue habiendo mucho enojo, mucho resentimiento por haber demolido el Vicente Calderón. Sí, la gente no está contenta para nada, ¿no? Digo, no les gusta este tipo. Más que nada porque llega a ser ya una forma de vida, ¿no? El estar yendo a los estadios, el vivir la pasión como sueles vivirla, llega a ser ya una forma de vida. Hermano, pues agradecerte por estos minutos, esta parte que comentamos. Comenzamos ahí con los jugadores argentinos que han llegado al fútbol mexicano. Fuimos variando un poco los temas. Pero pues siempre darle a la gente un poco más de variedad, ¿no? Creo que para la gente de México es muy importante saber lo que opina gente de Argentina, de cómo es su fútbol, que al parecer, así como vienen muchos y muestran calidad, pues sí, yo soy de los pocos o de los muchos que sí a creer que el fútbol argentino está en muy buen nivel y que realmente son diferentes las condiciones en las que se juega un fútbol argentino, un partido en Argentina, a las que se juegan acá en México. Lamentablemente en México cada día vamos viendo más cosas sobre la mesa que no es lo adecuado y nos vamos olvidando de lo bonito, ¿no? Que es el deporte. Exacto, primero que nada agradecerle a ustedes, un abrazo grande a todos los hermanos mexicanos que tienen ahí en Soccer Adicto. Muchas gracias a vos, Ezequiel, por la invitación y por haber compartido este ratito de fútbol. Y es muy importante esto que decís, esto de no hay que desvalorizar ningún fútbol, porque yo he discutido con españoles, con portugueses, con gente de todo el mundo que te vienen a decir que ay, no, nunca vi la Liga Argentina, es malísima, que no sé qué, porque es un país como Argentina o en México, Chile, lo que sea. Las ligas son competitivas donde sea. El fútbol bueno lo determina cómo se juegan los directores técnicos, cómo se usan los jugadores. Por algo las ligas de allá de Europa están compuestas por jugadores latinoamericanos. Algo bien habrán hecho acá para que salgan así de buenos, digo yo. Pero no sé, me parece que es muy importante esto, dejar este mensaje que no se menosprecie ningún fútbol, no hay que menospreciar ningún país ni nada. Porque el fútbol se vive donde se vive, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, porque es fútbol, puede pasar lo que sea, y no importa el mediatismo que tenga un equipo, no importa que sea más mediático, importa cómo se vive el fútbol. Acá se vive el fútbol y no tenemos ni 3 pesos. Y eso es lo importante, que el fútbol siga siendo una pasión y no un negocio, me parece. Sí, creo que es de las cosas importantes del fútbol, ¿no? O sea, que siga siendo, que no pierda esta identidad de ser una pasión, que no se mueva a través
de moneda, que no tengan que verse, o que cada vez sean menos los casos que se vean, que se arreglen las cosas sobre la mesa. Digo, no le viene a para nada bien a ningún fútbol, ya así estemos en Argentina, en México, en cualquier parte del mundo. Creo que no es lo adecuado. Como tú lo mencionas, ¿no? Algunos equipos, algunos países tienen unas ligas donde a lo mejor el nivel llega a ser alto de alto rendimiento por lo que ofrecen y por lo que te pide esta parte del esfuerzo. Pero si algo que me gustó de tu comentario es de si no existiera o si no hubiera competitividad en el continente americano, digo, no hubiera gente latina jugando para grandes ligas. Exacto. Así, pues agradecerte por estos momentos, digo, saludar también a toda la gente en Argentina, mandarles un fuerte abrazo a distancia, que esperemos pronto ya regresen las cosas pues, a la nueva normalidad, ¿no? Que va a quedar, pero pues esperemos seguir teniendo este tipo de conferencias o de videollamadas, de enlaces, para que la gente se vaya llenando ahora sí que de información, ¿no? Que conozca cómo se vive en Argentina, cómo se vive en México, esta parte bonita del fútbol. Un fuerte abrazo, hermano. Un abrazo. Bueno, amigos de los Socreditos, pues prácticamente esto fue una pequeña entrevista sobre, ya lo vieron bien, temas diversos. Comenzamos con algunos jugadores, algunos fichajes que vinieron a jugadores argentinos que vinieron a jugar aquí en equipos mexicanos, algunos buenos, algunos malos, algunos no han dado el ancho que todos esperemos, algunos están por explotar, algunos les ha servido ahora sí que de trampolín para irse a grandes equipos, pero pues esto es una colaboración que hacen los Socreditos con la gente de Falso 9 que se encuentra en Argentina. Esperemos les haya gustado y sigan estando aquí entrando a los live. Saludar a toda la gente que se dio la oportunidad de entrar, al buen Cristian, a Les, un fuerte abrazo, Fisio de Soya, Isa Lupe también, Marco Cancino ahí de saludarlo, que también nos hace falta una entrevista ahí con el buen Marco Cancino. Hemos tenido problemas de red. Augusto también que dice viva México y arriba las Chivas, como no, un fuerte abrazo para ustedes. Nos despedimos. Esto fue Los Socreadictos con Falso 9.